Está el plano en la iglesia. Está allí firmado por el ayuntamiento. Claro, entonces eso más el ayuntamiento le da el papel, ¿ok? No lo tiene, yo creo que lo tiene. O sea, sí, sí. Quienes se metieron fueron estos de las construcciones que hay acá. Sí, como que tiene la casa que está ahí. Lado también vi ahorita. La banda, pues yo le voy a decir que aportan algo de aquí, también era 30 mil pesos, Padre, coméntenos para la gente de que ya más o menos sabe de este lugar, hay gente que todavía no sabe, coméntenos en dónde estamos y qué es lo que se está construyendo aquí. Sí, mire, aquí estamos en la, bueno, antes que nada, pues un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan. Estamos en la iglesia del Calvario, aquí en Tejupilco, y bueno, pues, se tiene pensado, bueno, ya está en desarrollo un proyecto que estamos haciendo de hacer una casa para asistencia social. El fin de esta casa pues será dar atención a las familias que tengan enfermos en el hospital, aquí en el Hospital General. También pues servirá para otras cosas, de asistir a los más necesitados. Desde aquí se pues repartirá despensa a los más pobres. Desde aquí también pues habrá varios servicios, ¿verdad?, para, sobre todo para las familias que tengan enfermos en los hospitales. Esa será pues la ayuda que se les dará. Es una casa de asistencia social, es de parte de Cáritas. Cáritas, pues ya muchos han de conocer, es una organización internacional de parte de la Iglesia Católica, que es para dar asistencia social organizada a las personas. Entonces en México pues tenemos muchas diócesis que tienen Cáritas. Aquí en nuestra diócesis de Altamirano, nosotros pertenecemos a la diócesis de Ciudad Altamirano. Y bueno, pues aquí es la primera casa que se construirá para este fin, de parte de Cáritas. Y aquí, y de la comunidad, ¿quién está participando? Pues hemos formado, primero iniciamos este proyecto pues dando despensas allá en la parroquia, en el centro, en Tejupilco, y de ahí nació pues también pues esta idea de hacer esta casa. Pero pues hay un grupo que se llama de Cáritas, que es el primero que se formó, ¿verdad? Y que con él iniciamos esa asistencia social a las personas más necesitadas. Se llama pues voluntarios, ¿verdad? Es un grupo de voluntariado que pues da sus servicios allí en la parroquia en cuanto a esto de dar asistencia social a los necesitados. Tenemos también en la parroquia un dispensario médico que también pasará a esta casa que estamos haciendo aquí en el Calvario. Y bueno, pues algunos están aquí, si quieren preséntense, los que ya antes participaban. Están solamente algunos, son varios, pero vinieron solamente algunos de los que iniciaron lo que es la organización de Cáritas. El profesor Lionel, no sé. Mucho gusto, Leonardo Víctor Rabiaso, voluntario de Cáritas. Bueno, mi nombre es Guillermo Campuzano, también voluntario. Maribel Villavilés, estamos aquí sumados en este proyecto, como lo decía el padre, ¿sí?, para estar trabajando por el bien de lo que es la parroquia de Tejupilco. Cristina Díaz Ortiz, estoy integrada en el comité de construcción de Cáritas, de la casa de asistencia, y estamos apoyando en la pastoral parroquial. ¿Sí?
Cirila Peralta Olivar, también aquí estamos trabajando. Somos del comité también de esto que se está realizando y pues aquí estamos trabajando y echándole ganas. Priscila Albarrán Castelán, soy voluntaria de Cáritas. Mi nombre es Roberto López, soy presidente de aquí de esta obra por parte del comité. Y le mando un saludo a mis hermanas que no pueden estar, Delfina y Chela y maestra Nelva, que se encuentran por Estados Unidos. Y pues, estamos echándole ganas aquí con todos mis hermanos. Les agradezco también al Padre que nos llama a trabajar en las cosas de Dios. La gente que quiera participar aquí en esta importante obra, ¿en qué puede apoyar? Bueno, para esta obra, esta casa que se está construyendo, pues hemos pedido apoyo y les pedimos a los que gusten, ya sea pues dando material, algunos se han sumado a este proyecto, dando tabique, dando grava, arena, y bueno, pues donativos también, ¿verdad? En la parroquia pueden dejar su donativo, donde se les da su respectivo recibo para lo que es, ¿verdad? Para esta obra de esta casa de Cáritas. Y bueno, los invitamos cordialmente, ¿verdad? Yo creo que pues ya merita aquí nuestro pueblo tener una casa pues de parte de la iglesia, ¿verdad? Que dé esta asistencia social tan necesaria, porque pues hay muchas personas que incluso ni sabemos, ¿verdad? Pero que necesitan a veces pues ya sea alimentos o asistencia médica también, que pues se les dará en esta casa. Yo creo que va a tener pues un gran beneficio para toda la sociedad, para toda la parroquia y varias parroquias de aquí del sur del Estado de México. Porque aquí al Hospital General pues llegan de varios lugares, de varios municipios. Entonces yo los invito a que nos sumemos a hacer esto, ¿verdad? Yo creo que pues es necesario que tengamos ese buen corazón de pues dar de lo que Dios nos da, ¿verdad? Compartir con el más necesitado. ¿Qué porcentaje más o menos de esta obra va de construcción, digamos? ¿Qué porcentaje llevamos ahorita? Ajá. Yo creo que un 30% más o menos. ¿Un 30%? Sí. Ya están las bardas ya todas levantadas. Esperamos en Dios ya en unas 2 semanas que se ponga la cadena a cada barda y poder cimbrar lo que es el colado. Para que poco a poco vaya, ¿verdad? Él es el señor que está llevando la obra también. El maestro. Pues ahí vamos, poco a poco. Y gracias por la confianza que me dan. Y pues ahí vamos poniendo el granito de arena para salir adelante con esta obra. Muy bien. ¿Y cuál sería el llamado, aparte de que participe la gente, sí, para que se integre esta organización de Cáritas? Sí, pues está abierta la invitación a las personas que quieran integrarse, ¿verdad? Simplemente hay que tener buena voluntad, ¿verdad? De querer dar un servicio. Porque recordemos que pues esta obra es de servicio, ¿verdad? Todos los que estamos aquí pues no tenemos remuneración, es simplemente pues el tiempo que queremos dedicar a esto. Yo he invitado abiertamente en la parroquia también a los que se quieran sumar a formar parte del equipo, ya sea en el comité de construcción, ya sea como voluntarios también, que después darán un servicio aquí en la casa, porque esta casa va a tener, bueno, se nos olvidaba decir, va a tener un comedor también para pues ayudar a estas personas que lo necesiten, personas que pues no tengan a veces donde pues tomar sus alimentos, ¿verdad? Va a haber un comedor, va a haber sala de reunión, vamos a tener regaderas con agua caliente para las personas que pues como pasan mucho tiempo allá a la intemperie en el hospital, vengan a descansar un rato, a bañarse, lavar su ropa, tendremos también el servicio de lavandería. Bueno, pues ha nacido esto, estas ideas que queremos pues tener aquí, ¿verdad? Esos servicios. Y cualquier persona que guste, pues están invitados. Simplemente es pues comunicarse en la parroquia de San Pedro Apóstol en Tejupilco,
a través de la oficina y decir que quieren ser voluntarios de Cáritas, y ya les informaremos qué procede, porque sí hacemos algunos cursos también para el voluntariado. Uh-huh. Nice.